Sección de preguntas. Hashtag 1. Preguntas de Facebook. Lo subí más o menos el 12 de noviembre de 2018. Esto ya fue hace un chingo y yo dije que lo iba a hacer semanal. ¿Pero por qué? ¿Por qué no salió semanal? ¿Por qué será? No lo sé. ¿Será acaso porque no lo ven? Bueno, chicos, por la razón de que he estado saliendo demasiado a menudo fuera de mi casa y no he podido hacer un video de los aquellos que le pongo un poco más de trabajo y empeño, es decir, de aquellos que duran un poquito más allá de 20 minutos, decidí subir un video rápido para no dejar un poco solitario el canal mientras hacemos el nuevo video. Así que te doy esto en lo que hago lo que se tarda un poquito más. Y bueno, ¿podrías creer que a pesar de que subí este video, no enviaron casi nada de preguntas? Hola, ¿cómo se te ocurrió hacer el canal? Bueno, esto se resume en una cosa muy simple. Mi hermano y yo estábamos queriendo hacer un simple canal de YouTube con el fin de poder hacer una de esas cosas que se llamaba Machinimas, es decir, videos acerca de videojuegos o algo así. Queríamos llamarnos algo así extraño como, no sé, creo que se llamaba Mr. Player o algo así por el estilo. Ya sé, estábamos influenciados por otros canales, pero como sea, esa era nuestra ideología. Así que queríamos hacer algo un poco diferente y nos llamamos más bien Xboxer, pero ya estaba usado el nombre, así que lo que nos dio por tal hacer el canal, simplemente para responder tu pregunta, era hacer Machinimas acerca de Halo. Simplemente por eso se me ocurrió hacer a mí el canal y mi hermano quiso entrarle, pero jamás lo hicimos. Tengo una pregunta, ¿sacarás libros o cómic de los diarios? Cómic en sí, no tengo muy planeado eso ya que lleva mucho su tiempo y acerca de querer sacar cómics, realmente quisiera sacar de otras ideas, de otros trabajos, de otros proyectos que realmente tengo. Pero sobre libros, obviamente habrá uno del diario de Jonathan con sus respectivas modificaciones por si las dudas, pero sí, haré un libro del diario de Jonathan. ¡Strop! ¿Cuándo vas a hacer la segunda parte de Cuando Strop está aburrido? Es extraño porque ese video ya lleva mucho más tiempo que este y realmente lo hice porque estaba aburrido, la verdad, y me sacaron copyright acerca de ese video. Obviamente tengo planeado volverlo a hacer de todos modos, a mí no me interesa lo que me diga YouTube. Pero creo que lo haré más bien con una cámara la próxima vez. Ya veremos, si la gente lo pide, lo haré. ¿Por qué sacaste más capítulos del diario de Jonathan que el diario de Hayden? ¿Es porque tuviste más inspiración en uno que otro o es por otra cosa? Saludos desde Venezuela. A decir verdad, el diario de Jonathan fue primero. Por lo tanto, antes de que se me ocurriera crear el diario de Hayden, ya el diario de Jonathan llevaba varios capítulos. Y luego fue el diario de Hayden que sirve más como complemento para la historia. En sí ella no es la trama principal es el diario de Jonathan. Y Hayden sirve para complementar toda la historia acerca del lore que Jonathan obviamente no explicaría. Porque al ser un joven que se concentra en solamente una cosa, no va a explicar todo lo que sucede en el mundo del diario de Jonathan. Y Hayden, al ser un poco más grande y que se mete más en todos los problemas, sabría explicarte más sobre todo lo que sucede. Pero realmente sobre la inspiración del diario de Jonathan y Hayden en sí varía un poco, aunque me gusta un poquito más hacer el diario de Hayden, el diario de Jonathan es un poco más aventurero, más divertido, ¿sabes? Y sí, lleva un poquito más de inspiración, pero no tiene nada que ver con eso de los capítulos, en sí tiene que ver porque primero salió el diario de Jonathan y luego se me ocurrió hacer el de Hayden. Y saludos desde México. Bueno, aquí va mi pregunta. Yo quiero considerarme un escritor, pero tengo el problema que me dan ganas de escribir algo más cuando estoy en una historia. ¿Cómo haces tú para lidiar con eso? Bueno, yo tengo algo que yo mismo nombré como el delirio de Da Vinci o la enfermedad acerca de Da Vinci. En sí se trata sobre que cuando estás creando algo, quieres crear otra cosa. Y sí, siempre me ha pasado, diario me pasa, no importa qué haga, qué quiera concretar, qué historia quiera yo crear. Siempre al día siguiente, si no es que el mismo día, se me ocurre hacer otra y quiero hacerla. Lo que hago para
lidiar con este problema. Más que nada es diseñar al personaje que quiero diseñar tal cual y también después diseñar al otro. Y más que nada siempre imaginar ambas historias y ver cuál me llama un poco más, para cuál hacer primero, pero jamás abandonar la otra historia. Siempre crearla para saber que la tengo ahí y que mi cerebro no la olvidará al día siguiente. Es algo normal, te recomendaría a ti simplemente crear ambas historias para que tu cerebro no olvide ninguna de las dos y tú mismo decidas cuál quieres primero. Están chingonas tus mamadas, I love you. ¿A qué edad empezaste a escribirlo? No a subirlo a YouTube, el diario de Jonathan. ¿A qué edad empecé a escribirlo? Esa es una pregunta que no me han hecho. Pero en sí, empecé a querer escribir esto del diario de Jonathan como primer boceto, más o menos por mis 16 años, es decir, ya casi a finales de mis 16 años, obviamente, o quizá a mediados, pero para decírtelo tal cual, sí, a mis 16 años empecé a escribir el diario de Jonathan. Y, no sé, supongo que después de un mes lo subí a YouTube. ¿Y qué, ya fueron todas? ¿En serio? ¿Fueron todas? No, en serio, si voy a mi video, muy pocas personas preguntaron, se dedicaron a comentar en vez de a preguntar. ¿Puedes creerlo? Como sea, chicos, lamento que este video haya sido corto y que haya sido rápido, pero en sí no quiero dejar abandonado el canal y dejarlo sin video. No se preocupen, me pondré a hacer nuevos videos de aquellos que tienen un poquito más de trabajo y ya los verán muy pronto, pero mientras tanto, un video rápido no hace daño a nadie. Como sea, recuerden que si quieren la siguiente parte, ahora sí semanal, pero pregunten por favor y vean el maldito video, pues pregunten aquí en la sección de comentarios de este mismo video que están viendo justo ahora, para que sus preguntas salgan en el siguiente video, que sería semanal, obviamente. Y recuerda que también, si quieres apoyar al canal, sus proyectos y que los videos vengan más rápido, puedes donarnos en Patreon y recibir contenido extra a cambio. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Strop, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que mis intenciones no son buenas. Y si no te gusta este video, ¡vete a chingar a tu mandrágora!